Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de 7 Days to Die. En este caso creo que casi 7 Nights to Die. quería mostraros algo. Yo he amanecido. El día anterior hice un gameplay, hice una grabación de un vídeo donde estaba fabricando algo, pero al final no se grabó y me da mucha pena, mucha rabia. Pues al final os quiero mostrar lo que he hecho. Voy a ir de espalda para que no lo veáis, para que veáis un poco. Aquí vamos a ir a buscar metales. Aquí están mis dos motos, estoy sobre la bicicleta. Pero lo que hice el día de ayer, que fue cuando hice el gameplay, mirarlo, una pasada. La super moto, el motorcycle. Vamos a probarlo y vamos a ir a buscar metales. Vamos a probarlo, es una pasada. Ya yo lo probé, ¿eh? Lo probé porque hice el gameplay donde lo monté. Mira cómo suena. Espera. Vamos a ponernos esto en la mano porque uno nunca sabe. Vienen los pajarracos asesinos. Vale, suena buenísimo, ¿eh? ¡Qué pasada! Vamos a ir a buscar los metales. Bueno, recordaréis que en el vídeo anterior, la noche trágica, creo que se le llamé así. Me atacó un oso, me mató, pero ya estaba en una moto, me fui con la otra moto, me volvió a matar. Después me fui en la bicicleta, me mataron, me fui andando otra vez. Y al final pude recuperarlo. Pues ahí hay muchos metales, vamos a ir hasta allá. Siento que se ve un poco oscuro, pero bueno, no había encendido bien la luz. Pero bueno, es que está amaneciendo, ya ahora va a salir el sol. Y bueno, mira, pero es una pasada, va rápido, va súper estable. Puedes atropellar zombies. Ahora son las púas que tiene delante. No es tan caro hacerlo, pero me gustaría hacer el 4x4 también. No es tan caro hacerlo, está bastante, bastante chula. Me gusta mucho. Bueno, vamos a buscar los metales y para que lo veáis un poco, a ver. Uy, el sonido, ¿eh? Una pasada. Hay mucho mapa que recorrer todavía, hay mucho del mapa que no conozco. Aunque he ido a 5 zonas, que recuerdo, 6 zonas, 5 zonas. Me imagino que es un cuadro de 9 zonas importantes, más o menos. Todavía no he llegado a la nieve, no, 9 no, porque al norte está la nieve. Y sería interesante buscar bastante nieve también, ¿no? Y traerla y con ella hacer el agüita, para no estar yendo al río. Pero bueno, vamos viendo poco a poco. Bueno, pues vamos a acercarnos un poco primero a la parte de metal. Y ya después vamos a ver si conseguimos alguna zona nueva. Qué pena que todavía no se haga a un barco o algo así, o un bote, para ir por el río. De todas maneras, lo del girocóptero me gustaría hacerlo. Este gasta gasolina, mira lo que llevo. Rodado 88 litros, 88%. Y consume bastante. Menos mal que traje la llave inglesa para abrir algunos coches y sacarle la gasolina. ¿Habéis visto que ya amaneció? Que no mentí. Bueno, son las 5 de la mañana. Más o menos a las 4 salimos de casa. 86%. O sea que hay que llevar bastante combustible. Esto consume. No sé cuánto consumirá el girocóptero. El girocóptero. Estaba pensando en el coche, pero el girocóptero. Lo dije en voz alta sin... Bueno, vamos a ver qué conseguimos por aquí. Hice bastante carne con las serpientes que me salieron por aquí. Ah, mira este. Vamos a atropellarlo. No muere a la primera. Ya, creo que no. No muere. ¿Habéis visto? Y ese me hirió. Normalmente no te hieren. Normalmente no te hieren. Vente. Toma, desgraciator, me mordió. Puedo morir, ¿eh? Tengo para curarme sábila, ¿no? Vamos a buscar alguna sábila, a ver. No quiero morir. Creo que me falta una sábila. A ver. ¿Voy a morir así tan rápido? No, menos mal. Me hace falta mucha sábila, vamos a buscar sábila. Desgraciado, me mordieron. Busca sábila, bastante. Sábila no, aloe. A ver, ahí vienen. Ah, por cierto, tengo que llenar las botellitas de agua que me puse bastante. Mira, 91 me he hecho.
Vamos a tomarnos esto. Vamos al agua. Ya, ya les escuché. Ya voy a darle su cariñito. Uy, necesito hacerme muchas flechas. Ya voy. Me reclaman que vaya a darles cariño. ¿Pude matar al oso? Eso creo que no salió en el vídeo, no lo recuerdo. Creo que no. Pude matar al oso, por fin. Hey, ven. Este debe estar herido, en teoría, porque lo ha atropellado dos veces, ¿no? A ver si me fallo. Vamos a ver si lo podemos dar cerca de la cabeza. ¿Y el otro? ¿Se murió? Vale. Adiós. Y bueno, quería mostraros cómo lo que había hecho ya la moto, que ya la tengo. Por fin. Y me faltaría solo el coche y... Uy, bueno, está bien. El coche y el helicóptero. ¿Esto que tiene? ¿Una cascada? Qué gracioso, ¿eh? ¿Quién chilla? Ah, este. ¿Qué me estaba buscando por aquí? ¿Por el agua? Ah, dímelo, dímelo. Bueno, me hace falta... Ah, me quiero hacer el rifle, me quiero hacer la ametralladora. Y... Es una pena que no haya salido el vídeo cuando hice la moto. Pero bueno, cuando haga la próxima moto ya lo veréis. Vamos a sacar un poquito aquí de metal. Voy a necesitar mucho metal. Tierra también, o arena. Para hacer... estoy muy herido, estoy muy mal herido. ¿Me dio un motor? No, necesito motores. Por tenerlos. Bueno, la noche de la horda, la que voy a grabar, va a ser la 56. ¿Quién me llama? Va a ser la 56. Ahí viene uno, mira, me venía por detrás. Me hace falta un rifle bueno. Un rifle francotirador se puede hacer, una ametralladora también. Pero el rifle, ahí hay otro saltando. ¿Qué quieres? La cabeza. A ver, otro. En el hombro. Otro. No, se levanta. Ahí viene la amiga. Le hemos herido. Ya estamos adelantando trabajo. Nada. Se no quiere caer. Ahora sí. Devuélveme mis... Devuélveme mis saetas. Venga. Ok. Fallé. Vale, tiene dos flechas que le he metido. Tercera. Vale, vamos a ver si podemos sacar el cosas del coche. Como gasolina y... ¿Gasolina? ¿Le saqué algo? Sí. Bueno, me interesa tener mucha gasolina. La moto consume muchísimo. Bueno, pues la noche 56 la pasaré en esa misma ciudad donde estoy. Yo por ahora me voy a quedar ahí. Va a ser difícil que me mude, porque todavía no he terminado de revisar todos los edificios. Así que sepáis que todavía voy a estar ahí. Madera voy a necesitar mucha también. La voy a bajar aquí. Que aquí están... Estos. Que necesito muchas plumas. Para hacerme las saetas. Ok. Y luego tendré que buscar madera. Pero para la madera pienso irme al bosque. Que hay árboles que dan 1200. No pierdo tanto tiempo ahí. Vale, estamos listos. Cojo esto por si acaso me sale un pajarraco fastidioso. Mira cómo suena. Una pasada. Vale, vamos a buscar un poquito de metal. A ver si no me sale nadie por aquí. Nadie, me refiero a un osito. Ay, esto lo estaba yo desvalijando la última vez. Por fuera, todavía no he entrado. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a sacar todo lo que tenga. Que necesito piezas mecánicas o eléctricas. Ahí viene un zombie a la derecha. Creía que no lo vi, pero lo vi. Ok, tengo piezas eléctrica. Bien, 9.
Necesito muchas. Las he gastado todas. Ok. Allá hay un coche que puede dar motor. A ver. Vamos a abrir aquí esto y ponemos esto. Las cosas de coche. Incluso la gasolina. Y bueno, buscamos que me den... Que me dé... ¿cómo se llama? Estamina. Que me suba la estamina. Y conseguir los aloes. Los aloes. Ok, tú, amigo. Toma, te voy a dar 3. Creo que con 3 bastaría, a ver. 2. No sé si entrar en la gasolinera de una vez. Uy, fallé. Qué malo soy. 3. Sí, sí, fueron 3. Perfecto. Ok, vamos a ver qué hay aquí. Oh, carne podrida, no quiero, de verdad. Llámeme. Pijo, pero no me gusta la carne podrida. Uy, qué bueno. Esas municiones son las que necesito. Incluso para... ¡Ay, viene otra! Esta camina rápido, ¿eh? Esta camina rapidito. Ahora le vamos a dar lo suyo. De gasolina estamos bien. De electrical parts estamos bien. 2, más lo que tengo por ahí. Qué bueno, la moto de verdad que es una pasada, ¿eh? Ok, ¿qué me dio? Más electrical part, motor, ey. 1. Pasa que esta es rapidita, este hay que darle. 2. And 3. ¿Ves? 3. Ok, vamos a terminar de sacar lo que vamos a sacar de aquí. Y vamos a buscar plumas también. Plumas tengo 23, tan poquitas. Ya veo otro zombie porque escucho como pasos. Y arriba debe haber algo, ¿no? ¿O no? Ok, vamos a ver. Está muy tranquilo, muy tranquilo. Perfecto, vale. Pues vamos a ver qué había visto yo por aquí. Los aloes es importante que los coma. Coja ya. Uy, quién chilla. He escuchado un chillido de un zombirucho. Vamos a coger aloe. ¿Dónde estás? ¿O estará en el agua? ¿Este lo cogí ya? Sí. Vamos a... Pero el oso es de verdad que es fuerte, ¿eh? Ah, míralo. ¡Encapuchado! El encapuchado. Se me va el ratón, pero es que le este cable y está tocando cable algo, no sé qué. Ahora no puedo ver. Vamos a tirar ese árbol para ver bien. Uy, cuando iba a tirar manotazo, mira. Y subí de nivel, perfecto. Vale, vamos a quitar esto. 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 Uy, por ahí suena uno de fuego, ¿no? Allá va. Allá va, vale. 91 de agua para limpiar, ¿eh? Me hace falta hacerme la cubeta y me llevo el agua, ¿no? También no había pensado en eso. Que ya eso lo hice en la otra serie. Vamos, yo quita, por si acaso. No, da igual, tengo mucha. Está muy cansado este, ¿eh? Vamos a ponernos aquí esto. Yo vine a buscar metales y tengo de metales. Uy, muy poquito. Vamos a ver si
pudiese entrar aquí sin problema. A ver qué hay aquí. Pluma, venga. Ok, piedruki, que nunca me van a... nunca me sobran. Vamos a ver, ¿qué me da esto si le doy con la llave? Nada. Esto me dará unos 10 o 14 o así. 5. Mira, otro coche. Vamos a ir con la moto. Vamos con la moto, llamarme flojo, pero... voy a entrar ahí. Pero después, vamos a ver aquí qué hay primero. Está sonando el de... ajá. El de fuego, no sé dónde está. Lo escucho a la derecha. Mejor a la izquierda, vale. Por ahí dando vueltas, estará buscándome. Lo escucho cada vez más cerca. ¿Pero dónde estás? Amigo. Amigo. Bueno, nada, estará buscándome. Me pongo nervioso porque lo escucho cada vez más cerca. Y no lo veo. Estará detrás de esa pared. Así está. Hola. Vente, no te molestes con la pared. Moléstate conmigo, ven. A ti creo que te voy a dar 4 flechas para tirarte. Este debe ser más fuerte, a ver. 2. Fueron 3. Vamos a buscarlas antes de que las pierda. Ok. ¿Aquí hay algo? Sí. ¡Ey! ¡Comidita! Vale, he visto que hay unos aloes por ahí. Mientras tanto, vamos a hacer lo que pueda. Que tengo que subirme la vida. Tranquilo. Ya vi que hay más aloes por ahí. A ver, ¿dónde está? Aloe, vamos a ponerlo aquí. Bueno, me ha agrandado también en la parte de la mochila. Aunque es la mula, creo que se llama así. Me he tomado ya 2. Vamos a buscar los aloe. Los aloe. Yo creo que dentro... no sé si hay alguien, debe haber alguno dormido o algo. Pero es que no se manifiesta. Los aloes me viene bien. Sobre todo cuando me mude de esta zona voy a extrañar lo de los aloes. Tengo que fabricar vendas y no recuerdo. Yo creo que sí lo puedo hacer. Ah, necesito los aloes, exacto. Bueno, yo creo que sí, más o menos. Unas plumillas que tendré. Mira, 60, está bien. Vamos mejor, ok. Vamos a comer otros aloes. Y vamos a ver si podemos entrar. Vamos a ver si podemos entrar allí sin que me hagan daño, pero ahí debe haber alguien, ¿eh? Allá veo uno, aquí veo otro. ¡Ah! Míralos. A ver, véngase. ¿Por qué arriesgar si tienes esto? Es verdad. Una. Ajá, mira cómo baila. Mira cómo baila. Mira cómo baila. Bueno, señores, yo voy a seguir farmeando un poco. Voy a buscar los metales, las piedras. Pero quería mostrar la moto, ahí la tenéis. Es una pasada de moto. Y una noche saldré con ella y grabaré fallado ahí, bien feo. Y grabaré la salida. Arriba debe haber alguien. Vamos a subir ahí a ver. Levántate. Levántate y camina. Bueno, señores, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Un vídeo más o menos cortito. A ver si hago un directo pronto. Si os gusta, bueno, me decís y lo hacemos. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Nos vamos a ver pronto.
en otro vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete. Besitos, cuídate y hasta la próxima. Chau.